Buenos días, mis niños de grado primero. ¿Cómo están? Óscar, Xiomara, Julián, David, Julián, Juan José, Jerónimo, Silvia, Duván, Giselle y Laurita. Me alegra mucho saludarlos. Vamos a iniciar nuestra videoclase con el primer tema que tenemos en la guía. Ay, no. Mejor no. Primero recordemos los números que ya vimos, los del 1 al 50. A ver si lo saben. Bueno, vamos a recordarlos con movimientos del cuerpo, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos a decir la familia del 10 con las palmas. 11, 12, 13, 14 y 20. Muy bien. Vamos ahora a recordar la familia del 20 con los pies. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Muy bien. Ahora vamos a recordarlos con las palmitas hacia arriba, la familia del 30. 31, 32, 33. Sigan ustedes. 39 y 40. Vamos a recordar ahora la familia del 40. 41, 42. 50. Muy bien, ya recordamos los números del 1 al 50 con nuestro cuerpo. Ahora vamos a aprender los números del 50 al 100. Bueno, para eso vamos a utilizar el abaco. ¿Listo? Espero que todos ya lo tengan ahí porque ustedes tenían que hacerlo. Bueno, sus papitos tenían que ayudarles a hacerlo, ¿cierto? Y entonces, el 50 lo formamos con 5 decenas. Esta filita que observamos ahí es la fila de las decenas, ¿cierto? Entonces, quiere decir que cada tapita representa 10. ¿Listo? Y vamos a contar de 10 en 10. 10, 20, 30, ayude, Pony, ¿qué sigue? 40. ¿Y? 50. Muy bien, Pony, 50 tenemos acá. Es decir, que en el 50 hay 5 decenas y 0 unidades. Ahora, ¿cómo representaremos el 51? Entonces, tenemos 5 decenas y 1 unidad, 51. ¿Qué sigue? 52, 53. ¿Están contando conmigo? Bueno, ¿50 y qué? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. No, cuando llegamos a 60, entonces como es otra decena, se pone a este lado. Así tendremos 60, 6 decenas y 0 unidades. Contemos de nuevo de 10 en 10, pone. Sí. 20, 30, 40, 50 y 60. Muy bien, Pony. Vamos a hacer rápido. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. ¿Y qué pasa cuando llegamos a 69, Pony? Ponemos una decena más. Exacto, ponemos otra decena. Porque acuérdense que aquí estamos contando de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Vamos a formar ahora 71, 72,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79. ¿Cómo vamos a formar el 80, Pony? Colocamos otra escena en donde están, no, ahí, ahí en la mitad. Aquí, muy bien, 80. 80, vamos a formar entonces rápido. 81, Miguel, ayúdeme. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. ¿Y qué pasa ahora, Miguel? Una tapita en la escena. Y formamos el número 90. Muy bien. Y 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98. Y ahora, Miguel, ¿qué pasa con esta cuando llegamos a 99? ¿Qué pasa cuando llegamos a 100? ¿No sabes? No. Pues resulta que ya no tenemos unidades, ni tenemos decenas, sino que ya pasamos a las centenas. Estas son las centenas y representan 100. Estas van de 100 en 100, estas van de 10 en 10 y estas van de 1 en 1. Pero las centenas las aprenderemos después.